Una vez más, la violencia por arma de fuego impacta a una comunidad de San Diego. La víctima nuevamente es un menor de edad. Un adolescente fue baleado en la cabeza en una calle de National City. Esta tarde se debate entre la vida y la muerte. Con esta noticia comenzamos. Carlos González nos acompaña en vivo con todos los detalles y lo que está ocurriendo. Cuéntanos, Carlos. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente. Nuevamente, una de las calles en la ciudad, esta vez National City, en una intersección, alrededor de las 9 de la noche de ayer, se tiñó de sangre. Un joven fue víctima, otra vez, de la violencia con armas de fuego. Operadores de la policía de National City recibieron llamadas de un tiroteo y al responder, los oficiales ubicaron el cuerpo de una persona en la intersección de las calles Euclid y la 16 Este. Al parecer tenía una herida de bala en la cabeza. Fue trasladado al hospital y, según informes, debido a la herida, la persona no va a sobrevivir. Según vecinos, fueron varios los disparos. Eran como 6 a 8 balazos y un carro se hizo reversa, un jeep, para atrás negro se hizo reversa cuando creo que la persona esa sí vio cuando se estaban matando a la persona ahí en la esquina. La policía hasta ahora solo tiene información limitada. Sí fueron varios disparos. De acuerdo a testigos, podrían ser 3 los sospechosos que huyeron del lugar con dirección este. Fue un tiroteo que pudo ser peor por las posibles balas perdidas. Mi esposo cenando y mi hijo está viendo la tele y nosotros escuchamos los balazos y ver esto y nos fuimos hacia arriba al cuarto que está a la orilla y nos fuimos para abajo al piso. The victim has been identified. La víctima ya fue identificada, pero solo pueden decir que su edad era de 16 años, sin especificar su color o raza. En los últimos meses, han habido una serie de homicidios que involucran varios adolescentes en diferentes áreas del condado. Si usted tiene alguna información, llame a la policía y o a Crime Stoppers o Alto al Crimen. Mientras tanto, en el vecindario, estos incidentes preocupan. Ese es lo primero que me ha tocado a mí, pero anteriormente ya había 2 muertos allá arriba. 2 jóvenes también mataron. Fatal. Mucho miedo porque tengo hijos adolescentes y sí da pendiente. Mucha inseguridad. El uso de armas, el tener un arma, sobre todo la razón de usarla, especialmente en adolescentes, es algo que preocupa muchísimo y está creciendo cada vez más en el condado de San Diego y en todo el país. Solucionarlo también es un problema de todos. De regreso con ustedes al estudio.